Bueno, bienvenidas a todas y a todos. Una alegría volver a verlos del otro lado de la cámara, en este ciclo de soplo de amor vivo. Muchísimas gracias por su participación, gracias por estar. Bueno, paso a saludar uno por uno, una por una. Bienvenido. Hola Sebastián, hola Alba, ¿cómo estás, Alba? Tenemos acá a Andrea, también a Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días de acá de Argentina. Isabel también. ¿Cómo estás, Isabel? Beatriz, Norma, Amor, Julia, Patricia, María Laura, Nuria también, Blázquez. Acá tenemos a Carlos también, Florencia, Odilia. Esta vez lo pronuncié bien. Bueno, qué alegría tenerlos acá del otro lado compartiendo del ciclo de soplo de amor vivo. Bueno, vamos a organizar la lectura espiritual de hoy. Si alguien quiere compartir la lectura con nosotros, siéntanse como siempre bienvenidos, bienvenidas. Vamos a leer el libro 4, que es el anexo de mi diálogo con Jesús y María, Un retorno al amor. Y vamos a leer el capítulo 8. Vamos a leer el capítulo 8 entero. Sería el capítulo completo. Así que bueno, paso a reiterarlo de vuelta. Vamos a leer el anexo 4 del libro de mi diálogo con Jesús y María, el capítulo 8. Si alguien quiere compartir con nosotros la lectura de hoy, siéntanse bienvenidos a compartirlo. Levanten sus manos, si no pueden levantar la reacción del Zoom, también última, levanten la mano así, eso acá los vemos. Bueno, tenemos entonces a Rubén, a Julia, ahí la vemos que está buscando el capítulo, a María Laura, a Alba. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Ah, bueno, Alba también nos quiere acompañar con la lectura de hoy. Y tenemos a Norma Amor también que quiere compartir con nosotros. Muchísimas gracias por levantar su mano para compartir junto a nosotros estos capítulos que compartimos siempre en los ciclos de soplo de amor vivo. No sé por qué, pero me agarra como una ganas de reírme, no sé de qué me agarra, pero me siento raro, ¿eh? Por así decirlo, no sé, como parece una especie de gozo, pero bueno, qué sé yo, tantas cosas por compartir, ¿no? Hoy estoy como con algo en la lengua, en la punta de lengua, para compartir algo que me pasó en la experiencia, por ejemplo, que tuve en el Día de la Madre, pero estoy como ahí viendo si lo comparto o no, porque no quiero que sea tan extenso, pero tampoco quiero que sea tan resumido para que más o menos nos entienda. Así que vamos a ver cómo, qué nos inspira el espíritu, ¿no? Para compartir después de este capítulo que vamos a leer hoy. Así que de ahí vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos va manifestando lo que quiere que compartamos. Así que, bueno, como siempre les digo, quienes se sientan libres quienes quieran compartir lo que sean preguntas, sea algo respecto al capítulo, o no tiene por qué ser entrelazado a lo que uno compartió al principio, siéntanse libres de compartir y preguntar y expresar lo que deseen. Recuerden, como siempre les digo, que este es un espacio para ustedes y siéntanse libres de expresarlo también. Así que bueno, creo que ya hemos organizado la lectura de hoy. A ver, quiero ver bien acá en el chat. Sería Rubén, Julia, Alba, María Laura, Albert, Norma Amor. Ah, y acá me estaban haciendo acordar que es algo que siempre me olvido. Sí, Julia, gracias Julia por recordarme. La verdad que muchísimas gracias por tu atención. Yo veo que estás bastante atenta a esos temas. Y sí, siempre me olvido de decir si es un párrafo cada uno. Así que siempre tengámoslos en cuenta. A veces se me llega a olvidarlo. A veces quizás también me olvido, pues ya como es automático todo. Y siempre estamos, la mayoría que siempre participamos, más o menos sabemos que es un párrafo. Pero es verdad que hay gente que a veces entra nueva y se olvida. Y también me olvido yo de compartirlo. Así que bueno. Bueno, dicho todo esto, voy a pasar también a saludar a los que acaban de entrar. Entró también Albert, acá hay algunos, también Beatriz Faccini,
Tenemos a Lorena, a Betty también, a Yushis también que entró desde iPhone. Bueno, también darles la bienvenida a ustedes también. Gracias por participar. Gracias por elegir compartir con nosotros en este encuentro de Soplo Amorbido. Muchísimas gracias. Bueno, dicho todo esto, haber compartido todo esto, ahora las invito y los invito a que vayamos a un minuto de silencio. Recuerden que, como siempre, les comparto este minuto de silencio. En mi caso, yo lo consagro al Espíritu Santo para que sea Él quien dirija este encuentro y ponga en nuestro corazón lo que quiera que compartamos, ¿no? Porque siempre tenemos que tener presente que hay personas que después ven este video y hay mucha gente que se siente identificada con lo que compartimos. Y nunca vamos a saber qué tan bien hacemos a esas almas con nuestro compartir, porque el Espíritu Santo siempre usa todo lo que nosotros compartimos, lo lleva, como dice Soplo Amorbido, ¿no? Con su viento a los corazones que están abiertos a recibir. Así que es muy lindo saber que todo lo que nosotros compartimos es valioso y puesto en manos del Espíritu Santo también es. Es algo, una herramienta muy linda y muy valiosa para otras personas. Así que bueno, los invito a este minuto de silencio. Sepan que, como siempre digo, esto es un minuto consagrado al Espíritu Santo. Quienes quieran entregar lo que deseen entregar, sepan que Él está haciendo acto de presencia en este encuentro santo. Y después, bueno, vamos a compartir una música, una melodía, y después ya pasamos a la lectura. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente por participar. Y bueno, ahora sí nos vamos al minuto de silencio. Gracias. Libro 4, anexo, capítulo 8, creación de lo nuevo. 16 del 05 del 18. 1. Un nuevo sol. Ahora comenzaremos a crear lo nuevo, a tejer juntos una nueva tela. Ya todo lo que era necesario saberse se ha compartido. Ya no es necesario mirar atrás, revisar las enseñanzas aprendidas. La sabiduría del corazón ya ha sido reconocida y aceptada, y por ende será ella quien desde ahora en adelante será la causa de nuestro saber y obrar. Para ti que lees estas palabras, para ti que has recorrido un largo camino para estar precisamente donde te encuentras aquí y ahora. A ti como individuo y como especie, a ti humanidad toda,
que estás cansada de seguir caminando por el desierto sediento y con calor, ha llegado el tiempo del descanso, el tiempo en que ya no sigues en el desierto, sino en el jardín del Edén. Deja por última vez que todo se vaya volando con el viento. Deja todo atrás por última vez. Ya no nos aferramos a nada ni a nadie. Dejemos que todo se desprenda de nuestra mente y de nuestros corazones, incluso de nuestras células. Dejamos que todo se vaya para no volver. Así, vacíos de todo, abrazamos el misterio. Abrazamos lo desconocido. Abrazamos nuestra divinidad. Unidos somos la paz del mundo. Unidos somos el paraíso reencontrado. Reconocemos que somos un solo corazón, un solo amor. Aceptamos que unidos somos la concordia universal, la armonía del ser. Ahora somos uno con cada rayo del sol. Nos hacemos uno con cada movimiento del viento, con cada brisa, con cada pétalo de cada flor. Ahora somos la belleza del vuelo de las aves del cielo, de los lirios del campo. Ahora somos música de vida. Ahora hablamos el lenguaje del amor. Ahora somos comunión. La comunión es la realidad de tu ser, de todo con todo, porque es la realidad de Dios y de toda la creación. Comunión de las almas, comunión de los cuerpos y de los espíritus, comunión de la vida, comunión de Cristo. Somos Eucaristía y comunión. Somos la realidad eucarística de la creación. Se han abierto las puertas del cielo y toda la luz de Dios refulge en estas horas sobre la tierra. Y esa luz iluminará todo lo que existe en el plano de la materia y más allá. Y transformará con su fuerza de paz y amor todo lo que abarca y envuelve. Se han abierto las compuertas de la misericordia sin fin como nunca antes se habían abierto. Mis canales de amor se han abierto junto a mi sacratísimo corazón para formar un sistema de conductos a través de los cuales la gracia fluye sin cesar. Una nueva realidad está naciendo. Una nueva inteligencia, una nueva conciencia del amor. Esta nueva conciencia del amor transformará de tal modo todo lo creado que poco a poco no quedará ni rastros en la memoria de lo que no es y nunca fue. Almas orantes, almas que reflejan la luz de mi ser, la luz de Cristo, almas cristalinas y seráficas. Eso es lo que desde ahora en más comenzará a poblar la tierra, una nueva humanidad, una nueva creación, la presencia activa de almas crísticas vivientes en la tierra. Las almas crísticas son almas encarnadas que han tomado la forma del cuerpo para expresar y manifestar al Cristo viviente en la tierra. Almas que, unidas a Cristo, provocan la desarticulación de las leyes viejas
y ocasionan el reemplazo de las mismas por la ley del amor. Ya no hay necesidad de morir para ir al cielo. Ya no hay más necesidad de sufrir para expiar. Ya no hay más necesidad de equivocarse para aprender por medio del error. Ya no hay necesidad de sacrificios. Ahora son los nuevos tiempos. Tiempos de una nueva creación. Tiempos de continuar hacia adelante con el eterno plan creativo de Dios, que es siempre plan de amor y verdad. Ya comienzan a escucharse los primeros acordes de las melodías de una nueva canción, de un nuevo lenguaje, el lenguaje del amor, nuevo para el mundo, eterno para Dios y todo lo creado en espíritu y verdad. Ahora la Asunta es revelada al mundo. Ahora María es aceptada en toda su plenitud. Tú que recibes estas palabras y las plasmas en un papel para que queden grabadas en las conciencias particulares y que la conciencia universal se sirva de ellas. Tú que al escribir estas palabras las haces observables para otros como acto de amor al compartir. Tú que recibes y das estas palabras, has de saber que eres el primer canal en abrir los tiempos de la plenitud de la Asunción de María. El primero en abrir las puertas de esta nueva realidad divina en la tierra. Sección 2. Tiempo de María. Ahora es el tiempo de la Madre, la siempre asunta y purísima María, hecha plenitud en el mundo y en la creación. Tú que recibes y transmites estas palabras de amor y verdad, has de saber que eres el primero entre muchos que han traído esta nueva realidad al mundo. Tú has creado junto a los ángeles del cielo, a Cristo y al Padre, en el Espíritu Santo y junto a muchos, muchos otros en unión conmigo, el Cristo de Dios, esta nueva realidad, la de la plenitud de la Asunción de María. María Asunta, María Purísima, María Engendrante, María Redentora, María, la gracia viviente de Dios entre los hombres. Un día te he pedido que renuncies a ser tu propio maestro y me dejes a mí enseñarte, instruirte, y tú aceptaste tu papel de alumno dilecto de mi corazón. Luego te pedí que renunciaras a verme como un maestro y me vieras como un par, y lo has hecho como fruto de tu obediencia sin fin. Como maestro te enseñé todo lo que debía enseñarte y necesitabas aprender. No porque no lo supieras, sino porque lo habías olvidado. Como par, en unión y relación, hemos abierto las puertas a la nueva creación. Hemos establecido juntos, desde las profundidades del ser, en un lugar que no es un lugar, al que nadie ni nada que no sea el Cristo puede ingresar, las bases necesarias para la apertura a estos nuevos tiempos. Los tiempos que fueron previstos en la mente divina desde toda la eternidad, sin interrupción de tiempo ni de lugar, los tiempos de una creación que Dios, el Padre, ha guardado en la belleza de su corazón para ser revelada a su debido tiempo en el tiempo. Esta nueva creación es la plenitud de la Asunción de María. María echa vida en cada uno de sus hijos.
María, echa luz en la encarnación mariana de las almas dilectas y elegidas por aquel que es tres veces santo y que desde toda la eternidad ha concebido estos tiempos que estás comenzando a vivir. Tú que escribes estas palabras, tú cuyos dedos de las manos se mueven solos sin poder siquiera retener la oleada de inspiración divina que es puro pensamiento y fluye desde la mente divina hacia tu humanidad divinizada como un canal por el que fluye una luz cuya velocidad de conducción y transmisión ninguna herramienta científica, ni mente humana, ni mano de hombre es capaz de retener ni asir. Tú, que recies en tu corazón esas palabras, y tú, que con tanto amor te has abierto a la gracia y has recorrido el camino perfecto para llegar hasta donde estás aquí y ahora, unido al amor. Tú eres un pionero en el camino de encarnar a Mariana. A toda la humanidad les digo en espíritu y verdad, para renacer de lo alto, para hacerse como niños, para entrar en el reino de los cielos, para ser otro yo Cristo viviente, es necesario que nazcan en el seno bendito de María, tal como lo he hecho yo. Nadie nace a la gracia de Cristo si no es en María, pues ella es la fuente creativa del Padre, engendrante y fecunda. Ella es la fuente de la creación hecha carne. Es la que da a luz por ser la fuente de la luz manifestada en el mundo. Es el rostro visible de Dios creación. Es la fuente de la creación expresada de modo observable en la forma. Ahora el Hijo llama a todos hacia la Madre y devuelve las palabras que un día hace 2000 años fueron pronunciadas por la voz de la pureza sempiterna en el mundo. Hagan todo lo que ella les diga. Y como un día te pedí que dejaras de ser tu propio maestro y me dieras a mí la conducción de tu enseñanza, y luego te pedí que no me veas como un maestro, para pasar a verme como un igual, como un par. Ahora te pido que me dejes hacerme a un lado, hoy, aquí y ahora. En este mismo instante de la gracia y la misericordia te pido que me permitas retirarme hacia un costado y dé un paso hacia atrás para darle el mando y todo tu ser a mi madre. Yo te pensé desde siempre para este momento de gracia sin igual. El tiempo de María, el tiempo de María. Déjame hacerme a un lado y permitirte soltar todas las ligazones que puedan quedar en tu mente a causa de las costumbres que puedan estar asociadas a nuestra relación directa de amor purísimo. Te pido de todo corazón que desde ahora en adelante me consideres como lo que soy, tu hermano, ambos con una misma madre. Juntos daremos visibilidad a esta creación perfecta que es Dios Madre. ¿Quiere decir esto que ya no escucharás más mi voz? ¿O que ya no contarás con mi gracia y mi presencia claramente sensible? Jamás, jamás tú eres semejante a mí porque eres hijo de mi madre. Caminaré a tu lado por toda la eternidad y no habrá un solo instante de tu existencia en el que mi voz no te sea dada y mi presencia vivida. Ahora juntos dejamos todo en las manos de mi madre.
pues ella ha sido la que ha engendrado al Cristo viviente en su purísimo vientre. Yo, Jesucristo, el hombre Dios, no soy nada sin mi madre, del mismo modo en que tú no eres nada sin ella. Ella es el alfa y yo el omega. Ella es el plan perfecto de Dios desde toda la eternidad, el plan que Dios soñó para ti. Es lo que todo y todos están llamados a ser. Tú eres aquel que desde siempre el Padre pensó para abrir estos tiempos de gracia sin igual, los tiempos de la plenitud de la Asunción de María, creación divina que juntos creamos, pues tú eres parte del designio. Escribe la hora en que es transmitido este mensaje, 3 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos a compartir este capítulo de hoy. Bueno, que... A ver, no me salen las palabras. No sé qué me está pasando últimamente, que me cuestan decir las palabras, pero ¿qué digo yo, qué mensajes hay? Sentí como dos mensajes en este capítulo, ¿no? Uno, es que Jesús nos está derivando como a empezar a tener presente la imagen de María, ¿no? El amor de María. Y el otro es el punto último que dice de las 3 de la tarde. Nos llama mucho la atención porque, bueno, a las 3 de la tarde también está la hora de la gracia, y la hora de la coronilla también, de la Divina Misericordia. Y esos son los dos mensajes que capté en este capítulo. Y después también me pasó algo que quería compartirles, alguna experiencia que tuve cuando fui para el entorno donde me crié. Que las palabras que recibí cuando volvía de ese lugar están muy entrelazadas con esto que acabamos de compartir, esto de cómo comienza el capítulo, ¿no? Que dice de dejar ir, de soltar el tema de las creencias. O sea, yo tuve una experiencia, no sé por qué me agarra. No sé si es por lo que quiero compartir o me agarró ataque de risa, no sé por qué, para qué me pasa esto, pero me pasa que cuando me agarra ataque de risa es increíble, pero no puedo decir bien las palabras, sino que solamente quedarme con la energía esta que se siente, ¿no? Y es algo muy lindo, porque se siente acá en el centro y es como que parece que va emergiendo y a veces quiero tratar de no reírme para pues, poner un poco de seriedad. Digo yo, bueno, yo siempre lo entrego a esto, hermano del Espíritu Santo, y que sea él quien me ayude a compartir siempre, como sea, ¿no? Las cosas como salgan. Una experiencia que tuve cuando volvía del entorno donde me había criado, la verdad que fue muy significativa para mí, porque tuve la experiencia de sentir que en mi mente ya no estaba ese pensamiento, esa voz, que cada vez que yo veía que pensaba que hacía algo contrario a lo que al sistema de pensamiento que estaba instalado en mi mente, veía con perfecta claridad cómo había un pensamiento en mi mente que me decía, bueno, pero eso no es de Dios, eso no viene de Dios, esto no te estás haciendo responsable. Siempre me pasó de tener un pensamiento fijo en mi mente que siempre me generaba culpa, pensamiento de la culpa. Pero la verdad es que yo nunca lo distinguí, o sea, yo pensé que eran mis propios pensamientos, que donde yo me agarraba de las creencias que tenía y decía, bueno, según la creencia que tenía, que tengo, esta acción no es buena. Y ahí empezaba a retroalimentarse ese sistema de pensamiento de culpabilidad.
Me pasó que cuando voy caminando para la ruta a tomarme el colectivo, de repente yo tengo la costumbre de escuchar músicas en el YouTube, abro el YouTube y me sale un video, no recuerdo, no era de una persona, son esos videos que están circulando ahora que se hacen con la IA, porque te das cuenta que la voz es de la IA, tiene algo que se identifica muy fácilmente. Pero me salió un video que me llamó mucho la atención porque yo no soy de escuchar ese tipo de videos. Y me salió un video donde fue todo muy raro porque escuché solamente el principio de lo que decía el video y después me agarró un sueño profundo en el cual me quedé dormido. Pero los primeros 5 minutos que escuché del video me llamó mucho la atención y es algo que venía experimentando cuando iba caminando para la ruta antes de tomar el colectivo. Sentía como una paz en la mente, una tranquilidad. Sentía como que había algo que faltaba, por así decirlo. Digo yo, qué raro. Digo, yo siempre sé que salía cargado, salía salía con pensamientos, muchos pensamientos de culpa, digo yo. Y ahora me siento como que voy caminando tranquilo a tomar el colectivo sin tener que pensar en esto y aquello y aquello, digo. Y me sentía raro. Bueno, cuando me subo en el colectivo me sale un video. Que lo primero que es esos 5 minutos del video habla, recuerden siempre que lo que yo comparto de mi experiencia personal y es como el Espíritu Santo se manifiesta conmigo, ¿no? No es que yo trato de universalizar todo lo que comparto, sino que siempre sepan que esto es lo que a mí se me revela. Y el Espíritu Santo me revela a través de esos 5 minutos de ese video, nomás que vi, cómo se retroalimentaba ese pensamiento de culpabilidad. Ese patrón de pensamiento de culpabilidad en mi mente. Yo cada vez que yo hacía algo que cada acción que yo hacía, automáticamente se venía al presente la creencia que yo tenía por la iglesia donde había participado al principio o la creencia que tenía en mi mente. Y automáticamente empezaba a retroalimentarse ese pensamiento de culpa, de culpabilidad. ¿Qué me pasó? En este video logré escuchar que esta persona explica que ese pensamiento, en realidad, ese sistema de pensamiento de culpabilidad, en realidad viene de las creencias que uno tiene. Cuando uno tiene un sistema de creencia muy centrado en la mente y empieza a experimentar cosas nuevas que van en contra de esa experiencia, automáticamente se activa en la mente este pensamiento de culpabilidad. Bueno, fíjate que según lo que crees, esto no es así, estás haciendo las cosas mal. Eso es algo que me pasó en ese video muy cortito. Después, en un momento, me empezó a agarrar un sueño increíble que nada, cuando termino de bajar del colectivo, aún así sentía una paz increíble en la mente. Y fue una experiencia que me cuesta ponerla en palabras y descifrarla, pero sí me produjo mucha alegría, porque la verdad es que el contraste que pude sentir y experimentar más que más, a diferencia de las veces que me ha pasado anteriormente, fue muy muy significativa. Y la verdad es que no sé cómo poder ponerlo en palabras, pero hay un... A ver si está acá, permiso, ¿eh? Yo compartí, ¿qué me pasó? Cuando llego acá al refugio, automáticamente me sale que abro el Facebook y me sale una de las publicaciones que yo había hecho hace 6 años atrás, cuando apenas empezamos con la fundación, con el refugio, y me asombré, pero en un momento yo empiezo a leer así todo un texto que parece que no terminaba más, y me asombro, digo yo, ¿cuántos errores de ortografía? Digo yo, pero bueno, no me agarró nada ahí, sino que me agarró alegría, porque digo yo, bueno, esta fue mi primera expresión y esta manera fue la manera en que yo podía compartir las cosas y fui creciendo en esto. Pero fíjense que a mí me sale esta imagen, que se las voy a leer con este texto que me sale, que en cierta medida sentí como que estaba muy entrelazado con la experiencia que había tenido en el lugar este, en el entorno donde me había criado. Y dice, es algo de soplo de amor vivo, o sea, del diálogo con Jesús y María, y dice, tú eres inocente porque Cristo es inocente. Recuerda que a Dios no se lo puede alcanzar por medio de las creencias. A Dios se lo conoce y se lo conoce en paz. Busca la paz y lo demás se te dará por añadidura. No te demores más.
Deja fuera todas las creencias y ven al eterno lugar del sagrado encuentro. Ven en silencio y comprenderás. Pues experimentarás la verdad. Ven en silencio y abandona todo juicio. Ven al sagrado lugar del encuentro santo, donde el ser se reúne con el ser. Bueno, después de que leo ese texto, me llamó mucho la atención porque era todo lo que estaba sintiendo, lo que había experimentado cuando volvía en este viaje. Y me nace la pregunta de decir, bueno, ¿dónde busco ese ser? ¿Dónde busco ese silencio? Digo yo, ¿no? Me nació como esa pregunta y automáticamente me hace, abro en esa publicación, que es bastante antigua, me salen los textos que yo había compartido y exactamente Jesús me dice que busque lo que yo había preguntado en María. Wow, digo yo, y ahí como que sentí que otra vez me pasó la misma experiencia que tengo muy seguido, esto de cuando hago las preguntas que me vienen muy rápido. Y este capítulo que hemos leído hoy también está muy entrelazado con lo que acabo de compartir. O sea, como que siento que Jesús y el Espíritu Santo nos guía una y otra vez a María. Y por lo menos ese es el mensaje que yo entiendo y logro discernir en esto que hemos compartido hoy. Y bueno, quería compartirles esto. No sé si se habrá logrado entender lo que quise explicar, pero sí sé que para mí es importante poder expresarlo. Porque sí sé que fue un antes y un después de esta última experiencia que tuve, y puedo decir a viva voz y por experiencia personal que pude experimentar lo que dicen cuando muchas veces he escuchado cuando hablan de la paz en la mente. Claro, es increíble, es como parece cuando sos un niño que no pensás y vas caminando y sentís que la mente está en modo vacío. No hay nada en la mente. Y la verdad es que me produce mucha alegría compartirlo, porque bueno, quizás esta alegría que estoy experimentando de compartirlo con ustedes, quizás provenga de esa experiencia que tuve, ¿no? Así que bueno, quería compartirles esto. Yo creo que el mensaje esencial que hay atrás de esta experiencia que compartí es esto de que Jesús nos está diciendo una y otra vez que ha llegado el tiempo de María, ¿no? Yo creo que se ha escuchado en varias oportunidades decir esto, que han llegado los tiempos de María y Jesús nos insta una y otra vez a ir a María, al Espíritu Santo, ahí a María. Y bueno, yo, por lo menos eso es lo que yo discierno. Así que quería compartirles esto, una experiencia que la verdad fue muy linda para mí y creo que será un antes y un después para mí porque haber experimentado eso, yo digo, bueno, me quiero quedar con esa experiencia. Y de ahora en adelante, no tener más al crítico que estaba en mi mente, por así decirlo. Digo crítico porque cada vez que yo quería hacer una acción, aunque pensaba que era buena, al sistema de creencia que tenía en la mente, todo lo juzgaba. Y digo yo, bueno, la verdad es que así es verdad que uno no puede estar tranquilo en su mente, no puede tener paz en la mente. Y este texto que les compartí, fíjense que dice que a Dios se lo conoce en paz, que abandona todas las creencias. Así que bueno, la verdad que yo creo que también esa es una revelación muy grande que traen los libros de mi diálogo con Jesús y María, porque Jesús y el Espíritu Santo en varias oportunidades dice en los libros de mi diálogo con Jesús y María esto de que abandonemos las creencias. Bueno, por lo menos a mí me lo he dicho en varias oportunidades, así que siempre lo entrego en manos del Espíritu Santo y que sea Él quien transmute, quien renueve todo lo que tenga que renovar en el amor, sin juzgarlo, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Mil disculpas si me extendí un poco, pero bueno, necesitaba compartirles esto. Sé que esto que compartí, el Espíritu Santo lo va a usar en otras personas. Y bueno, nunca vamos a saber qué tan bien estamos haciendo a esta persona que escuchará este video. Así que muchísimas gracias por su atención. Si alguien quiere compartir algo, recuerden que como dije al principio, algo que no sea que sea del capítulo o cualquier pregunta que quieran hacer, no tiene por qué compartir algo que yo haya compartido desde el principio. Siéntanse libres de compartir lo que ustedes deseen compartir. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención nuevamente.
Y bueno, acá le pasamos la palabra a Rubén, que acaba de levantar la mano. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a Miguel. Es cierto que todo empieza en la madre o en el padre, en esa mente santa. En mi propia experiencia, he estado hablando, no porque no esté en este, no venga muy seguido a este grupo, no quiere decir que no estoy muy activo en esto. No, si veo este material como 3 o 4 veces por semana en diferentes grupos, y es hermoso. Yo en lo personal he estado compartiendo la verdad, y la verdad existe en cada una de las células de este cuerpo divino, en cada músculo, en cada pensamiento de mi mente. So, cuando yo, el que creo que soy yo, está entregado al espíritu, el espíritu fluye a través de la mente, a través de mis pensamientos y a cada una de mis células. Y cada una de mis células está en La La Land, en sueños, a mí, están encantadas de recibir este mensaje. Y lo he estado compartiendo desde que tengo uso de esta razón. Y a través de de estos libros, a través de este material, para mí son testigos únicamente de todo lo que me ha estado ocurriendo. Todo ocurre en el espíritu, en la mente, y luego lo veo en el mundo físico. Lo que estábamos leyendo, dice en el segundo párrafo: deja todo atrás por última vez. Ya no nos aferremos a nada ni a nadie. Dejemos que todo se desprenda de nuestra mente y de nuestros corazones, incluso de nuestras células. Dejemos que todo se vaya para no volver. Y así, vacíos de todo, abrazamos el misterio, abrazamos lo desconocido. Abrazamos nuestra divinidad. Y es el mensaje que he estado escuchando a través de otras personas también. Vacía tu mente. Vacía tu mente para que el espíritu, para que la verdad fluya como un río. Y, por supuesto, para la mente pensante, esto es... Esto no existe. Estás loco, Rubén. Y alguien me dijo, ¿y eso con qué se come? Lo entiendo porque yo estaba en ese lugar también. Yo no entendía nada de esto años atrás. Pero así como Miguel, como Sebastián y cada uno de nosotros, cuando uno empieza a escuchar la verdad, la verdad te guía, la verdad te saca del mundo de las ilusiones para llevarte al mundo de la verdad, nuestra realidad. Y desde ahí empezamos a operar. Y desde ahí se empieza a extender todo esto. Para mí es muy importante mantenerme con mi padre, con mi madre. Es mi vida. Puedo decir que es mi única realidad y desde ahí puedo ver a mis hijas, mi trabajo, mi mundo, mi ciudad. Todo es hermoso. Me doy cuenta que mi ciudad son mis células de mi cuerpo. Mis hijas son mis células de mi cuerpo. Parece una locura, pero pasaron de ser hijas para ser células en mi cuerpo. Es increíble, pero me gusta porque desde ese lugar vacío, aparentemente, desde ahí las puedo amar y proteger. Siempre, siempre, siempre. So, gracias por permitirme y ser, I mean, ver la verdad en estos libros.
sentir la verdad a través de las palabras de Miguel, a través de todo este material. Gracias, gracias por este espacio, Miguel. So, aunque no venga, yo estoy con ustedes al 100%. Sí, estas semillas no paran aquí, estas semillas yo las sigo. Digo yo las sigo en realidad, como decimos, somos un instrumento de la verdad y a donde la verdad me lleve, ahí voy. So, gracias, 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 los quiero mucho. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias también por tu compartir. Bueno, qué lindas, lindas palabras. Gracias. Muchísimas gracias. A ver, acá tenemos a Julia también que nos quiere compartir algo. Adelante, Julia. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por vuestro compartir, a ti Miguel, sí, por este espacio y esa experiencia vivida de, como decía Rubén, ¿no? De vaciarte de las creencias para recibir esa alegría, el amor, el ser consciente de ese patrón ¿no? De pensamiento, de tiende a aferrarse a las creencias de sufrimiento, ¿no? Y que lo hayas podido soltar. No sé si era con respecto a tu familia, como decías que ibas a visitar a tu familia, a mí, pues también me pasa y también he tenido esta semana, sí, bueno, experiencias también, porque bueno, mi madre también estaba ingresada en un hospital y bueno, sí, con mi hermano, al que no veía desde hace un año y que no teníamos contacto, no nos hablábamos, pues bueno, pues he podido verlo de otra forma y soltando también cosas. Y a Rubén también, gracias, una alegría escucharte siempre. No, quería ver, es más, a lo mejor tener más luz o claridad sobre el modo María y qué son los tiempos de María. No, yo como lo entiendo, es como que Jesús pues era más como un maestro, luego, bueno, pues ahora ha pasado a ser un igual, porque ahora es María la maestra, no sabes si es como yo lo entiendo. Y si lo he entendido bien, como que los tiempos de Jesús eran más de aprendizaje, quizás más del perdón, ¿no? Con los textos que vinieron de las canalizaciones de, ¿no? De un curso de milagros y luego un curso de amor y bueno, y otras canalizaciones. Y ahora son los tiempos de María, que es como o sea, como yo lo entiendo, y corregidme si no lo he entendido así bien, que es pues eso, ser el amor, encarnar al Cristo. Sin embargo, ayer luego al final me surgió una duda que tuvimos, bueno, con la Fundación Amor Vivo, ¿no? Pues tuvimos el encuentro del camino de ser, que Sebastián nos lee textos que no han sido aún publicados y nos leyó uno de la Madre María, que es de los más recientes, que es, según nos dijo, se publicará dentro de 1 o 2 años según las editoriales. Y ahí decía, bueno, espero. Sebastián, que esto sí lo puedo compartir, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, es un texto de la Madre María, en que, bueno, Sebastián, si no lo puedo compartir, dímelo, pero en que, bueno, pues hay como una parte que es como texto recibido, por lo que yo entendí, y luego otra parte que va a ser como 21 lecciones o ejercicios, bueno, como 21 a lo mejor frases o mantras, así como yo lo entendí. Y luego me surgió la duda después del encuentro, dije, ah, pero entonces estamos volviendo, bueno, la mente pensante, imagino que es, digo, ah, estamos volviendo otra vez a cómo practicar, bueno, como en un curso de milagros, como las lecciones. Aunque ahora pues sería en vez de del perdón, como del amor, para amarnos como el Cristo que somos. Y bueno, quería ver si me lo podéis aclarar
Y luego, a nivel teológico, como, bueno, yo sé poco de lo que aprendí de niño o adolescente, pero yo lo tengo como olvidado, ¿no? Porque luego, bueno, pues me retiré de la religión católica. Habla aquí en este capítulo mucho de la Asunción, ¿no? Y la Asunción de María, bueno, pues que subió en cuerpo y alma al cielo, que se distingue de la ascensión de Jesucristo. Entonces, bueno, ya sé que como que lo importante es el amor y que las palabras, pues, ¿para qué enredarme con la teología? Y sí, muchas veces nos repite Jesús, que ya hemos, ¿no? A través de los escritos de Sebastián, que ya hemos aprendido todo lo que tenemos que aprender de teología, de filosofía, de psicología, de todo. Pero yo pienso, digo, bueno, a nivel individual, yo en esta persona como Julia, como que siento que no, a lo mejor, bueno, en otras vidas o en otras encarnaciones, bueno, no lo sé, bueno, no lo sé, es un misterio. Pero digo, como que siento que no, que todavía, bueno, como que me falta conocimiento, vaya. Y bueno, esto también me hace sonreír, como dice Miguel, que me viene la risa, porque ahora me ha venido mi madre de pequeña muchas veces, bueno, de pequeña, bueno, y a lo largo de toda la vida, una frase típica ahí en mi pueblo, bueno, un pueblo de Toledo, es como, no tienes conocimiento, y es como el decir de, estás haciendo una locura, no sabes, y ahora he conectado con eso cuando he dicho, siento que no tengo conocimiento de, uy, esto es lo que me diría mi madre cuando hago algo que ella piensa que no está bien hecho. No tienes conocimiento. Y a mí me hace gracia porque es como una frase así muy típica como, bueno, como Pedro Almodóvar, ¿no? Que es también manchego como yo. De, ay, no tienes conocimiento. Cuán equivocados, ¿no? Bueno, al juzgar así, pero bueno, es lo que hace la mente, ¿no? Juzgar, evaluar lo que está bien, lo que está mal. Bueno, y creo que eso que nada más, bueno, saber eso a nivel teológico de por qué parece como distinto la Virgen a Jesús, a nosotros, o sea, como que ya nos han vuelto a encarnar y por eso imagino que se llama la Asunción para María y la ascensión para Jesús, que bueno, pues que ascendieron al cielo en cuerpo y alma y ya no regresaron a este plano de la tierra. Pero bueno, pues, tenía curiosidad, santa curiosidad, como me suele decir Sebastián. Y muchas gracias, muy agradecida por este espacio. Gracias. Los llevo en mi corazón. Mis hermanos bien amados. Bueno, muchísimas gracias, Julia. Muchísimas gracias también por tu compartir y por las preguntas que tenés ahí. Gracias, Sebastián. Creo que se escucha bien, ¿no? Porque se largó la tormenta, me parece que al fondo. Pero creo que se escucha bien. Adelante, Sebastián, lo que quieras compartir. Pero ver bien los cuadraditos, perdón. Adelante, Sebastián. Muchísimas gracias, Miguel, gracias, Julia, gracias a todos los aquí presentes, gracias también, Rubén, por compartir y a todas también las personas que se vayan uniendo a este encuentro a través de los videos que se van grabando. Muchísimas gracias, una alegría estar aquí. Y bueno, quisiera responder a lo que pregunta Julia. Primero, con respecto a la Asunción de María. Dice la revelación que Jesús vino a mostrar la resurrección y María vino a mostrar la elevación de nuestra humanidad, el yo elevado de la humanidad.
Esa es la representación, digamos, de la Asunción de María. Es decir, que ambos vienen a mostrarnos de manera plausible, concreta, bien observable, dos realidades que son nuestras, ¿no? Vienen a mostrárnoslo a nosotros. Dicho de otra manera, el momento en que ocurre tanto la resurrección de Jesús como la Asunción de María son los momentos en que la mente colectiva ya pudo aceptar esa verdad y por eso es que se manifiesta. Y a partir de ahí eso pasa a ser la realidad nuestra, de todos. En el sentido en que empieza a manifestarse también en nuestra vida personal y en nuestra vida colectiva como familia humana y como creación. La resurrección, ya hemos hablado de ello, es una realidad eterna, por lo tanto es mi realidad, es la realidad de cada uno de nosotros, de ustedes y de todo el mundo y de toda la creación. Y Jesús vino a mostrarla. Y la asunción es la realidad de la elevación del yo de la forma. Famoso, y digamos porque en muchas corrientes espirituales se usa la misma expresión, que es el yo elevado de la forma, que significa la elevación de nuestra humanidad. Nosotros estamos llamados a la divinización de nuestra humanidad. Ese es el plan de Dios, el destino de nuestra realidad, el destino de todas las almas y de todas las cosas. Entonces es la unión de lo humano y lo divino. Y justamente es lo que dice el texto que hoy compartimos. María demuestra con su asunción que no es necesario ya morir para vivir la realidad del reino de los cielos, la realidad del amor. Jesús demuestra que a través de la cruz y la muerte viene después la resurrección. Pero María no puede morir porque la resurrección ya había ocurrido. Por lo tanto, no tenía ningún sentido volver a mostrar lo que ya se había manifestado. Viene a mostrar otra cosa y viene a mostrar que hay algo más allá de la resurrección y es la elevación del yo de la forma, la elevación de tu humanidad, de tu realidad, tal como somos en esta experiencia humana. La elevación de la humanidad hacia Cristo no es otra cosa que empezar a vivir en la unión de nuestra naturaleza humana y divina como la unidad que son. María Asunta es una expresión que nos está hablando de eso, de la unión de lo humano y lo divino en nuestra conciencia. Por eso es que una de las revelaciones que también va a publicarse a su debido tiempo se llama El Cristo Encarnado. Es una revelación que nos va a ir ayudando a recorrer el camino del Cristo humanado que somos, el Cristo encarnado. Ya somos el Cristo encarnado, tal como nos dice este texto, porque María es la que hace nacer a Cristo en nuestra humanidad. Y esa es la razón por la que son los tiempos de la Madre Divina, los tiempos de María, los tiempos de engendrar a Cristo en el pesebre de nuestra humanidad. Y de eso se tratan estos nuevos tiempos, ¿no? Por eso son los tiempos de la encarnación de Cristo también. La encarnación de Cristo es una expresión que habla de lo mismo que la asunción. Es tu divinización, la mía y la de todas las cosas. Y como eso ya ocurrió, y María lo demostró de modo observable, ocurre lo mismo que la resurrección. Estos son los tiempos en donde esa realidad la hacemos verdad en nosotros y aceptamos eso como la expresión de nuestra conciencia. Ya sos el Cristo humanado, ya sos la humanidad divinizada, ya Cristo nació en vos en razón de la fecundidad de nuestra Divina Madre, ya sos resucitada, resucitado. La resurrección ya es una realidad de nuestra existencia. Empezar a integrarla en nuestra vida, a aceptarla, a vivirla, es de lo que se trata precisamente estas revelaciones que vamos recibiendo, ¿no?
o tiempos de María, tiempos de encarnación de Cristo en nuestra realidad humana. Y esa es la diferencia entre la asunción y la ascensión. Uno muestra la resurrección y cómo después de la resurrección se regresa al estado de gracia, y la otra es que vos podés vivir y vas a vivir en el estado de gracia con tu cuerpo, con tu alma, con tu mente, con tu corazón, con tu humanidad plena tal y como es. María Asunta reúne todo lo humano en lo divino, y de eso se trata justamente el movimiento del amor hermoso, de enraizar a Cristo en nuestra humanidad. Ama todo lo que surge en ti, sigue siendo el pilar fundamental de esta revelación. Y con esa expresión Jesús nos está diciendo que abracemos nuestra humanidad, que la aceptemos, que abramos las puertas a una nueva espiritualidad, a un nuevo tiempo, en donde lo divino y lo humano se viven en el presente de nuestra experiencia cotidiana. Enraizar la verdad, enraizar a Cristo, enraizar al amor en nuestra humanidad tal y como es. Por otro lado, con respecto a esta cuestión de la práctica y esta revelación última que tiene una suerte de ejercicios sencillos que lo llama en realidad afirmaciones de la verdad, pero podríamos decir que son una suerte de ejercicios, también nos está llevando a esto que hablábamos recién. Decías vos, Julia, que podría parecer como que estamos volviendo atrás al tiempo de tener que hacer ejercicios, de tener que hacer esfuerzo y prácticas para poder conocer la verdad. Pero no es ese el propósito de esa revelación, porque no existe tal cosa como un atrás. La conciencia no retrocede. La conciencia siempre evoluciona hacia la elevación del yo de la forma, que es la asunción de María, lo que hablamos recién. Lo que está haciendo es precisamente utilizar absolutamente todo lo que es parte de tu humanidad y de nuestra humanidad al servicio del despertar a la conciencia del amor. Nosotros como seres humanos tenemos características, potencias, capacidades, habilidades, modos de expresarnos. Y lo que va a hacer esa revelación es ayudarnos a usar todo eso para enraizar a Cristo. No necesitamos dejar de ser humanos para vivir en la verdad. Ese es el mensaje de fondo. No necesitas cambiar nada para que Cristo se refleje en tu humanidad. Simplemente necesitamos poner nuestra humanidad al servicio del amor. Y la práctica, la repetición de frases, la oración y muchas otras cosas que forman parte de nuestra humanidad son santas y pueden perfectamente estar puestas al servicio del amor. Y en la medida en que están puestas al servicio del amor, pues nuestra humanidad pasa a ser un vehículo de la gracia divina, que es lo que en verdad es. Entonces, a través de la técnica de hacer algunos ejercicios, que vuelvo a repetir, son sencillos y desestructurados, pero nos está ayudando a usar nuestra humanidad para hacer reflejo de la verdad, de esa verdad que hablaba Rubén, ¿no? Creo que el relato de Miguel es sumamente valioso, es sumamente importante para la revelación de todo lo que estamos recibiendo en el movimiento del amor hermoso, porque mientras yo lo escuchaba a él, decía, claro, es que eso es lo nuevo es Cristo en la humanidad, Cristo en la terrenalidad. Esta es una espiritualidad de abajo, una espiritualidad terrenal, una espiritualidad con cuerpo, es decir, donde lo humano y lo divino se entrelazan en la unidad que siempre han sido y siempre serán, dice Jesús. Y esto es una gran novedad, porque la espiritualidad hasta ahora ha estado disociada de la experiencia humana en muchos sentidos. Pero ahora vamos a vivir nuevos tiempos, tiempos donde vamos a poder, por decirlo de alguna manera, meter y escuchar a Dios en todas las cosas y en nuestra cotidianidad, tal como dice Miguel. Miguel dice, el Espíritu Santo me dijo a través de un video
de tal o cual característica. Claro, porque es que todo es expresión del amor. Y si uno está abierto a escuchar la voz de la verdad en todas las cosas, la va a poder escuchar a través de un video de TikTok, a través de una red social, a través de los videos que, por ejemplo, graba Albert o que graba también María Laura. Nunca sabemos a quién le va a llegar ese video y todo el bien y toda la iluminación que eso puede hacer. Pero lo que sí sabemos, tal como nos lo refleja Miguel, es que Dios va a hablarnos cada vez más en nuestra terrenalidad, en el amigo, en el texto que recibiste por mail. Podríamos decir que Dios va a empezar a mandarte mails a partir de ahora, ¿no? Entonces ya no tenemos una espiritualidad donde tenemos que ser tan elevados, entre comillas, que nuestra humanidad se traspasa y hacemos el famoso spiritual bypass. Esa última revelación nos está ayudando a eso, a entender que toda tu humanidad es Cristo expresándose. Entonces, cuando uno tiene preguntas como las que vos planteabas o curiosidades como las que vos planteabas, Julia, es Cristo quien quiere revelarse también a través de ese aspecto de nuestra mente pensante. Yo siento y vivo que el movimiento del amor hermoso y todas estas revelaciones, lo que están haciendo, al menos en mí, y es el propósito que lo hagan en todos, es dignificar mi humanidad. Es entender que tu humanidad es sagrada, es santa, y Dios se expresa en absolutamente todo lo que sos, inclusive en tu mente, en tu corazón, en tus preguntas, en tu curiosidad. La diferencia entre antes y ahora es que antes esa curiosidad estaba orientada a las cosas vanas. Ahora lo que hace el Cristo humanado es, sigue teniendo curiosidad, pero curiosidad por la verdad. Y eso es una clara expresión de cómo tu humanidad se está cristificando. Es la misma humanidad que siempre en la forma, sin embargo, completamente diferente en su propósito. Y esa es la nueva humanidad de la cual está hablando el texto de hoy. Son tiempos de lo nuevo. Lo nuevo es el Cristo humanado en cada uno de nosotros y en cada aspecto de la creación. Y esa nueva realidad de la cual habla el mensaje de hoy, que es el Cristo viviente expresándose en cada uno de los seres que existen en la creación, es obra de María, es obra de la Madre Divina, es una fecundación, es decir, hay un nacimiento de una nueva realidad. Y esa nueva realidad es Cristo expresado en tu humanidad tal y como es y en cada una de las cosas que existen, incluyendo las estrellas, el sol y las leyes de la naturaleza. Muchas gracias por escucharme. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Gracias por lo que nos compartís. Justo me resonaba algo de lo que habías compartido, esto de que la conciencia no retrocede, sino que avanza. Algo que también me pasaba cada vez que tenía, no sé por qué me agarra el ataque de risa, pero bueno, cada vez que tenía que ir al lugar donde me crié, había una especie de combate dentro de mi mente porque decía, bueno, por una parte quería ir y por otra parte decía, no, pero ¿por qué voy a ir? Siempre pasa lo mismo, siempre me aburro, siempre me arrepiento de haber ido, digo yo, pero ¿para qué voy? Digo yo, siempre me salía la última pregunta esa. Pero muy al fondo de eso también muchas veces me di cuenta que había miedo también atrás de eso, porque bueno. Cada vez que voy al lugar donde me crié, como que me viene también al presente la vida también que llevaba ahí, o sea, lo que era antes de comenzar mi camino espiritual y bueno, todo lo que tenía en mi mente y todas estas cosas, tu sistema de pensamiento, y es como que a veces me agarraba miedo, digo yo, como el tema de retroceder, digo yo, qué cosa, digo yo, o sea, el miedo ese de retroceder, pero
Ahí también me vino al presente también en varias oportunidades una palabra que Jesús me dijo una vez. No recuerdo en qué parte de los libros está, se saben, ya me conocerán que me cuesta citar los párrafos de los libros de la Fundación. Pero hay una parte donde Jesús dice que ahí, allí donde antes te habías perdido, te encontrarás. Y yo digo, bueno, digo yo, cada vez que iba para el lugar donde iba, iba con esa consigna en mi mente diciendo, bueno, Jesús me dijo, donde yo me había perdido, ahí me voy a encontrar. Y es increíble porque cada vez que empecé a tener en presente esa palabra, las experiencias que tenía eran totalmente diferentes. Era como que cada vez se iba reforzando más la identidad, la nueva que tengo ahora. Y como que el miedo también se iba disipando, por así decirlo. Pero esta última experiencia que tuve, la que compartí acá, me llamó mucho la atención porque ahí también, después de todo lo que experimenté, me viene otra vez al presente esa palabra. Jesús dice, allí donde te perdiste, donde antes te habías perdido, allí donde te vas a encontrar. Y yo, claro, yo todo lo que experimento en el lugar donde no quería ir, la verdad es que lo que yo consideraba que no quería ir, consideraba, no negativo, porque tampoco para cerrarlo en eso, o sea, no lo consideraba negativo, pero como que había algo que no quería ir, pero después, cuando empecé a recibir todo lo que recibo a partir de empezar a decir, bueno, voy, guiándome por esa palabra, bueno, la sabiduría que se fue expresando, la verdad es que fue cada vez con mucha más potencia, por así decirlo. Así que allá ahora no me sale decir en mi mente ese combate y decir, bueno, cuando llegue la fiesta tengo que ir de vuelta. Me quedo, me voy, me quedo, me voy. No, ya directamente sé que voy y voy con la consigna esta que Jesús me dice. Allí donde antes te habías perdido, te vas a encontrar. Allí donde antes había miedo, vas a encontrar amor. Wow, esa última palabra me salió del alma, me parece. Allí donde antes encontrabas miedo, vas a encontrar amor. Así que bueno, quería añadirles esto que compartiste porque en otro encuentro también se había hablado de esto de que la mente no retrocede, sino que avanza. Y es algo que había experimentado también en estos días, ese miedo de decir, o sea, ¿se puede retroceder a lo que eras antes? Bueno, ya me di cuenta que por experiencia personal y propia que se puede retroceder. Una vez que la mente emprende el camino, ya no hay vuelta atrás. Así que quería agradecerte por esas palabras que compartiste, Sebastián, y esto de haberme recordado esto de que la mente no retrocede. Así que muchísimas gracias. Acá tenemos a Julia que nos quiere también compartir algo. Adelante, Julia. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Sebastián, por lo compartido, porque me da mayor, más claridad, sí, bueno, que me llega al corazón. Y solamente añadir una cosita más, que también ayer me venía cuando comentabas los de las 21 afirmaciones, digo, ay, digo, será. Claro, la mente hacía la asociación, no, lo que, imagino lo que conoce, bueno, no lo sé, o si venía del Espíritu Santo, no sé. Porque sé que, por ejemplo, a nivel psicológico, para adoptar un nuevo hábito, comentan los psicólogos que necesitas 21 días, y qué curioso que son 21 afirmaciones durante 21 días, y que, claro, que todo es perfecto porque nos ayuda a enfocarnos, ¿no? Pues eso, a no perder el foco. Y entonces esa afirmación, que no sé si será, bueno, será, imagino, sí, para recordar eso, quiénes somos, no sé, pues a mí se me iba la mente a decir, imagino que será soy el Cristo o tal, o sea, afirmaciones para recordar lo que somos en verdad, ¿no? Y entonces decía yo, ah, qué bueno, digo, porque mira. La psicología también se inspiró también en eso, ¿no? Como, o lo constataría, ¿no? Que durante 21 días puedes adoptar un nuevo hábito. Y bueno, no sé si a lo mejor lo sientes así también, Sebastián. Gracias.
Muchísimas gracias, Julia. No sé si, perdón, pero no sé si fue una pregunta, Sebastián, o que compartiste, porque se largó con todas las tormentas. No logro Sí, escuchar nada le de lo que va. preguntaba a Sebastián si él lo sentía también así Perfecto. como que sí. Sebastián, perdón, dije que hace rato se te había salido de los cuadritos. No sé si escuchaste la pregunta que tuvo Julia. Gracias, Miguel. No, no escuché la pregunta de Julia. Justo hubo una interrupción en internet. Si la pudieras repetir, Julia, te agradezco. Sí, Sebastián, sí, te daba las gracias por la claridad que me has dado. Y ayer eso cuando comentabas lo de las 21 afirmaciones, que bueno, pues claro, todo está encaminado para ayudarnos a recordar quiénes somos, me venía, ¿no?, a la mente que en la psicología pues también hay para adoptar un nuevo hábito, son 21 días, ¿no? Como que parece que han constatado eso, que con 21 días pues puedes adquirir una nueva actitud. Y decía que si tú también lo sientes así, que el 21 días, o bueno, si te lo ha dicho la Madre Divina, bueno, no sé. Me parece a lo mejor como una cría, digo yo ahora. Bueno, me siento como una cría haciendo esta pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Julia, por compartir eso. La verdad que no lo sabía, no es la primera vez que escucho eso, pero sí te puedo decir que todo tiene un propósito en la revelación. Entonces, bueno, el que sean 21 también tiene un propósito y quizás sea el que vos decís. Evidentemente, el Espíritu Santo sabe cómo funciona nuestra humanidad. Y seguramente tenga que ver con lo que vos planteaste. La verdad que no lo sabía, pero no tengo ninguna duda que sí tiene esa capacidad y también otras. Hay algo en los números también, vieron que son siete revelaciones las de Elige solo el amor, 21 capítulos cada uno de los libros, el resto de los libros tiene 33 capítulos cada uno. Es decir, sí hay algo en razón de los números. Los números tienen un impacto en nuestro cerebro, en nuestra humanidad, en nuestra mente, y el Espíritu Santo lo usa siempre a favor del propósito de la obra, que es ayudarnos a recordar quiénes somos. Y quizá uno de los atributos que tiene el hecho de que sean 21 esos ejercicios o esas afirmaciones de la verdad, tenga que ver con esto del nuevo hábito y muchas otras cosas más. Seguro que sí. Gracias, Julia. Lo que sí podría decir para cerrar un poquito esto es que yo comprendí por revelación hace un tiempo que todo en el mundo espiritual tiene un propósito. Entonces, cuando el rosario dice que son 10 Ave Marías, un Padre Nuestro y un Gloria, hay una razón de ser. Nuestra alma sí sabe por qué está ese ritmo. Lo mismo en los mantras o en los salmos o en la repetición de las oraciones. Tiene un efecto en nuestra humanidad. La forma de rezar también tiene un efecto. En nuestra alma, en nuestro corazón. Y un efecto que a medida que uno se va conectando más con el corazón, lo puede ir visualizando, se puede hacer consciente de eso. No es casualidad que se rece de rodillas o se junten las manos
o se ponga las manos en el corazón, en el centro del pecho, porque es que el cuerpo contribuye al espíritu, cuando uno lo reúne con su divinidad. Entonces, bueno, también es una manera de usar nuestra humanidad en función de la elevación de la conciencia. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con nuestra característica de aprendizaje y de hábitos y de formas, también son integradas al amor. No hay ningún problema, según la revelación, con respecto a eso. El inconveniente es cuando uno se apega a eso como si fuera un ídolo. Es decir, si yo digo que rezar en determinada forma es mejor que re rezar de otra forma, ahí ya le estoy poniendo un valor que no tiene, ¿no? O sea, yo puedo rezar como se me dé la gana, puedo rezar acostado, caminando, sin caminar. Digamos, el valor de la oración no va a estar en la forma, sino en su contenido, es decir, en mi intención de unirme a Dios. Sin embargo, en determinados contextos, mi cuerpo puede ayudarme a mí a conectarme más conscientemente con la divinidad que si hago otra cosa. No es lo mismo rezar en medio de una manifestación pública que rezar en el silencio de un templo o en determinadas posiciones, porque ayuda a través del cuerpo a conectar con nuestra conciencia. Y eso es lo que hace esa obra. Utiliza toda nuestra humanidad al servicio del despertar a la conciencia del amor. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Julia. Gracias, Sebastián. Adelante, Carlos, que también nos quiere compartir algo. Gracias, Miguel, y un saludo para todas y todos, ¿verdad? Qué importante es saber, darse uno cuenta que lo que uno piensa no es importante y mucho menos verdad. Yo no me imaginaba la salud, la tranquilidad que hay cuando ya yo no creo que esto es importante. ¡Oh! Me da una libertad que yo no había conocido nunca, porque no tengo que obedecerle a esto, nada de lo que esto dice es importante, puede ser útil, en algún instante puede ser útil en la vida diaria, en la vida cotidiana, pero no es importante y mucho menos verdad. Puede ser útil. Pero me da una libertad para contar desde mi experiencia las cosas. Es muy bonito, es muy bonito. En mi experiencia, a la luz de lo que leímos, que cómo disfruto la lectura, es una cosa maravillosa, y cómo disfruto los comentarios. No es que antes no los disfrutara, pues sí, pero cada vez uno siente un acople, como que todo se va ajustando de una manera exacta, perfecta, puedo decir. Y a la luz de todo esto, yo observaba que en este ir dándome cuenta de qué se trata la vida, porque uno viene a darse cuenta de qué se trata la vida. Lo haga de una manera voluntaria y pacífica y también llevándose algunos golpes en la vida que lo van dirigiendo a uno, que lo van acomodando, porque en realidad no hay errores, lo que hay son desvíos, esa enmienda, ¿no? Nos van ubicando. Como los 20, entre los 22 y 26 años, yo llegué a entender que esta voz en la cabeza no soy yo. No soy la voz en la cabeza. Esta voz en mi cabeza no es yo. Punto. Muy bien, perfecto. Y empecé a experimentar una distancia de las imágenes y de las palabras y de las creencias que yo escuchaba aquí y veía en mi mente. Muy bien. Pero me tomó años, bueno, no, pasaron años porque la atención mía, ¿dónde la ponía? Yo me despegaba del pensamiento, pero ¿a dónde ponía la atención? Yo no entendía este asunto. Entonces uno empieza a divagar como un tonto para allá y para acá, porque, ok,
viene una situación que siento que me estrecha, que me incomoda físicamente, emocionalmente, y puff, vuelvo a caer en la voz mental y empieza la interpretación y va de nuevo. Vuelvo a salir de ahí, muy bien, todo se calma, vivo tranquilamente. Pero ¿a dónde pongo mi atención? Bueno, todo lo que va sucediendo lo va guiando a uno, a veces muy rápido, a veces muy lento, a veces de las dos maneras, rápido y lento, rápido y lento. Cuando yo puedo tener conciencia de esta tensión, fruto de observar que yo no soy el pensamiento, que yo no soy las imágenes en mi mente, empiezo a darme cuenta, ok, entonces, ¿qué soy yo? Esa madurez de observación me lleva a coger la atención y traerla al corazón. En este asunto uno recibe muchísima ayuda, porque todo en la vida le habla, uno el internet, los árboles, los pájaros, las personas, las situaciones, todo lo va empujando la atención para acá. Pero cada vez se hace más fácil comunicar esto. Cojo mi atención, ok, no soy mi pensamiento, perfecto. ¿Y para dónde soy? Para acá. ¿Para dónde voy? ¿Qué soy? Soy amor. Pum, va para acá. ¿Pero qué es el amor? No se preocupe, viene para acá. Porque el que va a preguntar qué es el amor es la cabeza. Entonces no me interesa, voy para acá. Ya aquí, con atención aquí, se activa una nueva inteligencia que se le ha conocido siempre como sabiduría. Y esto empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Cada día vive uno más horas en el corazón y menos en la cabeza. Y desde mi experiencia les quiero contar, ahora Sebastián hablaba de esto, pero les voy a contar cómo las loqueras que yo hacía con tal de pasarme para acá, ya cuando empecé a tener conciencia, porque la palabra amor no significaba nada para mí y estaba enmarañada en toda la estructura social. El amor era los genitales, el amor eran los besos, los abrazos, los regalos, tener chunches. Bueno, chunches decimos nosotros, tener cosas, tiliches, aparatos, tener, tener, tener. Esa es la locura del mundo, ese es el amor, tener, 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 tener. Tener esposa, tener hijos, todo eso lo incluye. La locura del amor, como la sociedad no lo hereda. Todo está en el amor, todo viene del amor, todo está en el amor y todo va hacia el amor. Perfecto, pero el amor no es eso. Y a mí me ayudó mucho a observar que el amor no era exactamente una cosa, para empezar, para empezar. El amor es un lugar, por eso el símbolo del amor es el corazón. El símbolo del amor no es un cerebro, el símbolo del amor no es una pierna, es muy específico. ¿El símbolo del amor cuál es? Es el corazón. ¿Qué te está diciendo? Eso que se llama amor está aquí, es un lugar para empezar, porque de ahí ya cada uno va a ir viviendo su experiencia, porque está la sala del encuentro. Aquí es donde se activa la energía materna. Aquí está la energía paterna, aquí está la energía materna. En el contexto bíblico es muy interesante, porque está el padre amor, y aparece la madre paz, aparece la madre María. Y fruto del amor del padre, de la paz María, para decir de alguna forma, es mi manera de decirlo, aparece el Cristo. O sea, está bien la energía paterna, pero sin la energía materna no hay Cristo, porque este es el punto de encuentro. Por eso hay una frase creo que es en Apocalipsis, que dice: yo llamo a tu puerta, si tú me abres, entraré y cenaré contigo. ¿Qué más íntimo que sentarse a cenar? Porque cenar, comer, es más íntimo que el sexo. Y esto me lo enseñó una novia que tuve, por cierto. Yo no lo había visto. Resulta. Dice, uno en el sexo hay intimidad, le llamamos, pero en realidad la comida es lo que es íntimo, porque la comida se hace parte del cuerpo. Por eso la Eucaristía, parte del cuerpo. Tomad, comed mi carne, bebed mi sangre. Oiga, te lo está diciendo, es esta carne, es esta sangre. En ningún momento Cristo dijo, tomad y comete mi cerebro. En ningún momento dijo eso. Cuerpo y sangre. Entonces, todas estas alusiones siempre, ¿qué mueve la sangre? ¿Y qué nutre la sangre? La sangre nutre la carne en el cuerpo, todos los músculos. ¿Y quién mueve la sangre? El corazón.
El amor es lo primero que experimenta cualquier ser que exista. En la especie humana, en el embrión humano, lo primero que se forma es el corazón. Esto es muy profundo y bellísimo. Entonces, aquí se da el encuentro. Cuando mi atención está puesta aquí, la atención, recordemos que la atención alimenta lo que ella toca. Donde está mi atención, eso crece. Si mi atención está aquí, la energía materna, la Virgen María, como queramos verlo, empieza a crecer. Esta energía con esta es el preámbulo al encuentro con la divinidad. Es donde hay Cristo, es donde se da el Cristo. Sin esta energía, entonces, ¿cómo abro yo la puerta al Cristo que quiere cenar conmigo? Tengo que tener mi atención aquí. Literalmente, esto no es una cuestión de romanticismo, ni de sentimientos, ni de emociones, ni de sentimentalismo. No, no. Mi atención tiene que estar aquí en el pecho, literalmente. Este es el punto de encuentro. Bueno, ya para terminar, una cosa que yo hacía, como yo estaba tan desconectado del sentir de acá, porque parece que es difícil, no lo es. Esto es lo natural, nacemos sintiendo. Después de los 4 a 5 años empezamos a desconectarnos y nos venimos para acá, pero nacemos desde aquí y vamos a llegar aquí. Ahora, yo a veces me acostaba en un sillón que tenía un sillón largo, me acostaba y me traía una taza así como esta. Bueno, yo le digo taza o jarra, llena de café y me ponía a tomar café, pero yo me acostaba en el sillón y me ponía la taza aquí. O algún cuaderno, o una moneda, si estaba sin camisa me ponía una moneda aquí en el centro. Porque el punto mío era que mi atención tenía que estar aquí. Cuando me ponía la taza con café, tenía que estar atento a no volcarla. Entonces mi atención a la fuerza tenía que estar aquí. No, y no es broma, funcionó. Porque, para decirlo así, silvestremente, a la huevonada me traje la atención para acá. Y yo, no, usted va a vivir aquí y vamos a funcionar desde aquí. Claro, cuando ya yo empecé conscientemente a tener mi atención aquí, esto se volvió una maravilla. Esto es un instrumento musical, es una cosa preciosa. Para lo que sea, para lo que sea. Pero solo cuando mi atención está aquí. Entonces, yo pensé que iba a ser más cortita la hablada, porque realmente es muy simple. Pero bueno, sea como sea y está bien, ¿verdad? Pero uno hace lo que tenga que hacer, porque si nosotros nos ponemos a enmendar nuestra percepción psicológica, nos va a pasar las del pueblo de Israel en el desierto. Lo que les hubiera tomado 40 días pasar de la esclavitud a vivir en la tierra prometida, que es el corazón, que es el amor, que es la paz, la sabiduría, les tomó 40 años. Porque hablar de lo que pasa aquí es absolutamente inútil, irrelevante. Pero es que yo pienso esto, pero es que yo pienso aquello, es que yo creo que es esto, es que yo creo que es aquello. Se te va la vida en una verborrea a la que nunca llega uno a nada. Está bien algunas inquietudes, pero siempre y cuando esa inquietud me sirva para que la atención se me pase para acá. Si esta pregunta era de aquí, es para seguir aquí, no tiene sentido, no tiene propósito. Ahora, si lo que yo pregunto me va a ayudar a traerme la atención para acá, bendita sea la vida. Yo creo que ya es suficiente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Gracias por tu compartir. Bueno, gracias. Acá Yushi también te agradece. Chao. Gracias, hay otro más. Bueno, María, a Maider también, a todos. Agradezco también el encuentro de hoy. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos y a todas. Gracias por compartir. Gracias por estar en este encuentro santo de Soplo de Amor Vivo. Una alegría siempre tenerlas, tenerlos. Y bueno, ya le hemos pasado unos minutitos del cierre. Así que las invito y los invito a que vayamos a un minuto de silencio. Vamos a compartir una música después. Ya después nos podemos despedir tranquilos y seguir con nuestras rutinas. Muchísimas gracias por todo. Gracias por su atención. Gracias por estar. Gracias por la compañía. Gracias por todo. Una alegría tenerlos. Gracias. Nos invito a un minuto de silencio. Escuchamos la música y después nos despedimos.
Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Me alegría haberlos visto de vuelta. Bueno, gracias, ya podemos despedirnos tranquilos, seguir con nuestras rutinas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a Sí. todas. Muchísimas gracias a todos.